Murat Unalmish, biografía, familia y conoce las mujeres de su vida. Murat Unalmish. Hola Turcaditos, hoy conoceremos algunas cosas que probablemente no sabías sobre el guapo y talentoso actor turco Murat Unalmish, protagonista de la serie turca recién estrenada Gül Cemal. Conoce sus novelas, películas y todo sobre su vida sentimental. ¡Y comenzamos! Murat nació el 23 de abril de 1981, al día de hoy tiene 41 años. Kayseri es su ciudad de nacimiento y se encuentra en la región de Capadoquia. Su estatura es de 1,87 metros y tiene un peso de 85 kilogramos. En su cuenta de Instagram, donde tiene 441 mil seguidores, hace constar del amor hacia sus padres y su familia, mostrándolos constantemente. Su padre es el señor Selim Unalmish y tiene una librería y una papelería en su natal Kayseri. Y aunque desconocemos el nombre de su madre, sabemos que es ama de casa. Tiene dos lindas hermanas mayores de nombre Yasemin y Chidem, y a quienes muestra siempre muy orgulloso cuando lo visitan en los sets de grabación. Murat declaró que a sus 14 años su padre decidió mudarse a Estambul para un mejor futuro y a los 18 años, siendo jugador de baloncesto, se unió al club deportivo Fenerbahçe. El negocio de su padre no iba bien y así tristemente tuvo que abandonar su carrera deportiva. Sus conocidos le decían que tenía madera de modelo y así intentó participar en desfiles de moda, pero vio que las pasarelas no eran para él. Decidió inscribirse en una escuela de actuación, la cual pagó vendiendo perfumes. También se graduó de Administración de Empresas en la Universidad Marmara en Estambul y su debut televisivo comenzó en 2003 a los 22 años en la serie Bedel junto a Erkan Petekaya y Zeynep Tokuş. Ha trabajado en un total de 16 series de televisión y 4 películas. Su primer protagónico fue en la serie Shoret o Fama, que tuvo un gran éxito, y otra que también tendría un gran éxito fue la serie Yergok Aşk o Amor en el Cielo en 2010 junto a la gran actriz Birge Akalay, haciendo el personaje de Yusuf Kancıoğlu. Y para sorpresa de la gran audiencia de la novela, surge el amor entre sus protagonistas. Murat Unalmish decide contraer matrimonio en 2011 con la bella Birge Akalay. Esto incrementó la fama de ambos actores, jurándose amor eterno en el mismo lugar donde grababan la novela, un pueblo llamado Urgut. Ahí se dieron cita todos los actores y el staff de la serie, acompañándoles en este gran momento de su vida. Su matrimonio solo duró un año, divorciándose en 2012, y al parecer fue el motivo por el que Murat Unalmish dejó la serie en la tercera temporada, y así también le siguió Birge Akalay. Su debut cinematográfico fue a los 23 años en 2004 en la película Celal Olan. En 2009 actuó al lado de Beren Saat en la película Gecenin Kanatları o Alas de la Noche. Murat Unalmish filmó su última película en 2010 llamada Nuyorta Besminare o El Terrorista, la cual rompió récords de taquilla en Turquía. Y así este talentoso actor ha continuado en novelas como Babalar Beyblatlar en 2012 e Inadina Yasamak del 2013 al 2014 con el papel de Ali. Regresa en 2016 a la pantalla turca con dos series más, Sudul Bahir o Tus İki Saat, donde fue Mahmut Sabri, y Sevda Kusum Kanadında como Arif. Otra exitosa novela llega en 2017, Deli Gönül o Loco Corazón, donde interpreta el papel de Kadir junto a la bella Tuvana Turkay.
y su gran éxito internacional y ambientada en los años 70, acepta el papel de Demir Yaman en la serie turca Birsamanlar Chukurova o Tierra Amarga, estrenada en 2018 y arrasando en más de 30 países, todo un fenómeno televisivo con 3 años de rodaje. Hubo escándalos como el que Murat Unalmış decidiera dejar la serie por varias razones, principalmente por la pelea que tuvo con el actor Kerem Alişık, que interpretó a Ali Rahmet Fekeli y que acabó en una denuncia en la Fiscalía de Adana, interpuesta por Murat, y despidiéndose de la serie en su cuenta de Instagram con una nota que sorprendió a muchos. Y es precisamente mientras trabajaba en la novela Tierra Amarga que el actor es vinculado sentimentalmente por primera vez desde su divorcio con su coprotagonista, la actriz turca Hilal Altınbilek, pero jamás fue confirmado por alguno de ellos en caso de haber habido una relación. El actor es un experto tocando el clarinete desde hace ya 13 años, así como el balama turco. Y un momento muy difícil para él fue despedirse de su fiel compañero Maximus, un hermoso pastor alemán que lo acompañó hasta 2017. Así que todo indica que por el momento Murat Unalmış es soltero. También parece no estar dispuesto a hacer pública ninguna relación. Su actual serie Gül Cemal ha tenido un comienzo espectacular y es muy recomendada. Veamos si la hermosa Deva y Gül Cemal traspasan su amor a la vida real. Y de nuevo, mis hermosos, les agradezco que hayan visto hasta aquí. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. Les mando abracitos, guruchurus.